De vez no encuentro la publicación. Para no perder. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de El Librero. Estamos transmitiendo en vivo, ahora no desde el Centro de Radio Universitario, sino cada quien en nuestras casas, por la señal del 1180 AM o por internet a través del vínculo mixlr.com Radio Waps. También pueden seguirnos a través de nuestra transmisión en vivo en Comunicación Radio Waps. Mi nombre es Aleida y el día de hoy me acompañan Ivonne y Juan Carlos. Hola, chicos. Hola. 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 Y como pudieron haber visto a través de nuestras redes sociales, en nuestra página oficial El Librero o también en Departamento Editorial Waps, estaremos hablando hoy de ¿Quién de nosotros? De Mario Benedetti. Aquí está enseñándolo un poquito a Juan Carlos. Ya saben, para el que lo quiera, bueno, después de escuchar nuestra transmisión y todo, y el que se le antoje, puede mandar un mensaje directo a la página del librero diciendo, yo quiero el libro, y ahí se los vamos a proporcionar. Antes de comenzar, Juan Carlos nos va a leer una breve semblanza del autor. Ok, la semblanza está en el mismo libro, ¿eh? Así que la semblanza depende de la edición de la editorial. No me culpen si está fea. Mario Benedetti nació en El Paso de Toros, Uruguay, en 1920. Se educó en un colegio alemán y se ganó la vida como taquígrafo, vendedor, cajero, contable, funcionario público y periodista. Es autor de novelas, relatos, poesía, teatro y crítica literaria. Su obra, más de 50 libros, ha sido traducida a 23 idiomas. En 1953 aparece ¿Quién de nosotros?, su primera novela. Pero es el libro de cuentos montevideanos de 1959 en que se supuso su consagración como escritor. Con su siguiente novela, La Tregua, de 1960, Benedetti adquiere proyección internacional. La obra tuvo más de un centenar de ediciones, fue traducida a 19 idiomas y llevada al cine, el teatro, la radio y la televisión. Por razones políticas, debió abandonar su país en 1973, iniciando un largo exilio de 12 años que lo llevó a residir en Argentina, Perú, Cuba y España, y que dio lugar a ese proceso bautizado por él como desexilio. Ha sido galardonado con, entre otros, el Premio de Reina Sofía de Poesía, el Premio Iberoamericano José Martí y el Premio Internacional Menéndez Pelayo. Muy bien. ¿Y esta edición que tienes, Juan Carlos, de qué editorial es? Es Punto de Lectura, creo, sí, es Punto de Lectura. Ajá, de Punto de Lectura. Punto de Lectura es del... del 2008. Igual me parece que en esta misma edición está La Tregua y varias recopilaciones de poemas del autor, ¿no? No tengo idea, la verdad. No, te lo estoy afirmando, es cierto. Ah, perdón. Bueno, de hecho, Mario Benedetti, ya que menciono la poesía, es más conocido por sus poemas que por la escritura. No sé ustedes cómo lo hayan conocido la primera vez que consultaron a Mario Benedetti, ¿por poemas o por novela? Clásico, ¿no? Corazón, coraz. ¿Duibon? Creo que fue con el libro El Porvenir del Pasado, que son recopilaciones de poemas y cuentos, y me gustó mucho. Yo creo que ella sí tuvo buena suerte, ¿no?, de conocerlo bien. Yo lo conocí por, bueno, por poemas salteados de vez en cuando, el típico Mario Benedetti en algunas imágenes que encontrás en Facebook, pero La Tregua me enamoró por completo. Y el cuento que te enseñé yo. Se ve buena onda el señor, ¿no? Sí, se ve buena onda el señor. Y bueno, para y el comenzar cuento que con... te enseñó yo, Aleida. Ah, sí, y el cuento que me enseñaste, claro que sí. Y para comenzar, vamos hablando de esta novela, de ¿Quién de nosotros?, de Mario Benedetti. ¿Qué les pareció? Una recomendación de Juan Carlos, por cierto. Ah, Ivonne, tú empiezas, ¿no? Me pareció... Es entretenida, me gustó mucho. No creo que sea su mejor trabajo, pero me gustó mucho. Y tengo muchos sentimientos encontrados al respecto con varias cositas por ahí, pero sí la recomiendo totalmente. Ok, para mí es una novela del 53, o sea, hay que pensar en la época, ¿no? Y se me hace una propuesta de la vanguardia. Se me hace interesante, o sea, se me hacen que hay muchos cambios de roles de género, ¿no?, en los personajes.
de los roles que nosotros asignamos como de género particulares, en realidad te los invierte y a través de eso en realidad nos habla de la naturaleza humana. En general, pues, ya abre todos los temas que son muy tabús en este libro, en la sociedad, te los abre para todos. Y para mí eso es lo bello de este libro. Y también porque hace que el lector se enfrente. Se enfrenta a la obra y tome un papel, tome una iniciativa, tome un... sea un juez también, o sea, la, como dice el título, ¿no? ¿Quién de nosotros, no? Y sale la frase, ¿quién de nosotros juzga a quién? Entonces, también es obviamente una pregunta al lector, ¿no? De que tú eres el que está juzgando y te pongas a preguntar quién tiene la razón. Aunque claro, no hemos hablado de qué trata, ¿no? Todavía. Bueno, ya que lo mencionas, la obra trata de un triángulo amoroso. Tenemos tres personajes principales, que son Miguel. No hay triángulo. Sí, en la contraportada del libro dice triángulo amoroso. De Miguel, Alicia y de Lucas, que son pues tres amigos que se ven envueltos, bueno, se enamoran de la misma, bueno, se enamoran, se tienen algo con la misma chica, algún sentimiento. No creo que Lucas haya enamorado de Alicia, pero ahorita vamos a entrar. Y la obra se divide pues en un cuadernillo, en un diario, luego se divide en una carta y en un cuento. Lo curioso de esta obra es que pues el diario está escrito por Miguel, la carta está escrita por Alicia y el cuento está escrito por Lucas. Y ves en diferentes facetas pues la opinión o la versión de la historia de cada uno de los personajes. Así que como dice Juan Carlos, pues ¿quién de nosotros juzga a quién? Porque pues ahí vamos viendo cada lector, creo yo, que toma su partido y el camino por el cual seguir la historia, ¿no? Cada quien, estamos discutiendo antes de entrar al aire, quién era el culpable, quién era el más inocente, quién de los tres tenía la razón, quién estaba más enfermo y así, pues, o sea, vas tomando diferentes caminos, pero al final, pues, tú decides quién de ellos es juzgado, cómo merecía ser juzgado. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? No sé si quieren hablar un poquito más de lo que trata esta trama del libro. Oh. Creo que Juan Carlos es el más apto porque dice que es súper fan de la obra. Ay, es que es difícil de escribir, o sea, la historia tal cual es de que Alicia, Miguel y Lucas eran compañeros en la universidad, ¿no? Entonces, como que entre Alicia y Lucas siempre hubo una química, ¿no? No solamente físicamente, ¿no? Sino que ellos agarran a discusiones de manera intelectual sobre los temas de la universidad, o a veces uno, como que había cierto trato diferente, ¿no? Pero el chiste es que siempre fueron novios Alicia y Miguel, ¿no? Durante la universidad también. Entonces, bueno, no, primero empezaron, ¿no? Después Miguel se pone de novio con Alicia. Entonces ya como que Lucas se abre, dice, no, pues ok, está bien, bueno, entonces, pero sigue discutiendo con ella y todo el rollo, ¿no? Pero Miguel siempre creció con ese problema de que él siente que Alicia y Lucas estaban predestinados uno a otro por química, o sea, una química que él no siente que existe en su relación, pues, obviamente después se casan ellos, tienen dos hijos y todo eso, ¿no? Pero Miguel nunca quitó eso, esa idea. Entonces, como te fijas, no, hay dos hijos, o sea, hay dos hijos, ya es una relación larga que se ha creado y que ha crecido, ya tiene de 11 años, ya tiene una historia, todo eso, y al final de cuentas Miguel no puede superar ese hecho. Entonces Miguel está ahí, y Alicia, de alguna manera, a mí me gusta mucho esto, o sea, cómo juega con la mente de Benedetti, del lector, que tú estás leyendo la parte de Miguel y estás odiando a Alicia, la odias, esa maldita perra, dices, hija de su madre, no manches, no, esa mujer no tiene alma, no tiene corazón. Y entonces resulta que empiezas, Miguel, me voy con Lucas, pum, ahí te entra la carta de Alicia y empieza Alicia a recontar los 11 años y te das cuenta que en realidad no parece lo que dijo. Creo que se quedó un poco trabado, Juan Carlos. No sé si te pasó así. Sí, se quedó trabado. Pues, retomando un poco lo que estaba diciendo, creo que sí, al ver las diferentes versiones de la historia, te das cuenta de que no es una verdad definitiva lo que dice un personaje, sino como
que en el momento, ¿cómo se llaman? Que lo dice, te dices, te convences, ah, pues estos dos eran malos. Pero cuando empiezas a escuchar la otra versión, dices, ah, no era tan malo, en realidad ella también puso de sí, en realidad son diferentes circunstancias. De hecho, sí comienzas como que a tomar bando, como tú lo dijiste hace un momento. Sin embargo, a mí me pasó totalmente diferente cuando yo estaba leyendo la parte de Miguel, porque cabe recalcar, la historia está narrada desde los tres puntos de vista. Conoces el punto de vista de Alicia, de Miguel, primero de Miguel, perdón, después de Alicia y por último de Lucas. A mí me dio mucha flojera leer a Miguel. Me causaba pereza y se me hacía una persona muy egoísta y, como lo dije hace un momento, muy víctima. No llegué a odiar a Alicia, yo dije, algo hay aquí porque una persona no puede ser totalmente mala, empezando por ahí. Siempre va a haber una razón. Entonces, leer la versión de Miguel sí me causó mucho conflicto y es cuando te ponen la otra cara de la moneda, que es la parte de Alicia, y totalmente estuve muy de acuerdo con la perspectiva de Alicia y no justifica el hecho, bueno, no es justificación, pero tiene un buen punto para haberse ido con Lucas, desde mi punto de vista, claro. Es que siempre dicen que el malo siempre va a ser, bueno, siempre, el bueno siempre es el que cuenta la historia, ¿verdad? Y pues al leer la parte de Miguel, pues no sé, es que Miguel era muy... nosotros no queríamos utilizar la palabra víctima, pero creo que era la palabra que mejor lo reflejaba, en el sentido de que era una persona derrotista, una persona pasiva, una persona que en realidad no aspiraba mucho, ni siquiera aspiraba a envidiar a Lucas, porque decía que el que envidia es una persona que intenta impulsarse para llegar a ser alguien más, o hacer, aunque no sea el mismo, pero ser algo más. Y él como que siempre se quedaba en su burbuja, y no sé, es una parte muy... te lastima leer la parte de Miguel porque dices, güey, le fue muy mal, o sea, le fue demasiado mal al pobre. O sea, y los otros dos le veían la cara, los otros dos se burlaban de él, siempre se quisieron, a él nadie lo quiso y todo eso. Y te duele un poco leerlo, pero cuando lees la parte de Alicia te das cuenta de que tal vez todo estaba en la cabeza de Miguel. No sean Miguel en esta vida ustedes, ¿eh? No sean un Miguel en esta vida. Abro paréntesis, me estoy riendo por un comentario de aquí del en vivo, que estoy viendo los comentarios. Ay, Dios. Pero sí, pues, no, o sea, se pongan del lado de Miguel. Miguel está mal. Empezando por ahí, Miguel está mal. Sí, o sea, que lees parte te das cuenta que tiene un problema. O sea, hay algo en él que está mal realmente. Sí, o sea, no, la verdad es que es una persona muy derrotista. Y leyendo ya la parte de Alicia, leyendo el cuento de ¿cómo se llama? De Lucas, te das cuenta de que Miguel siempre tuvo a Lucas como un fantasma sobre su cabeza, ¿no? Aunque no estuvieran los tres juntos, siempre era como que eran los dos, eran Miguel y Alicia, y el fantasma de Lucas ahí rondando de me va a engañar, me va a engañar, me va a engañar. Sí, pero... Oli, pero, o sea, era, a mi parecer, era Miguel quien... En efecto, era Miguel quien traía a la vida o a la situación siempre a Lucas, y siempre le mencionaba a Lucas a Alicia, oye, y era su plática normal, su plática banal de familia, trabajo y qué haces, y ya posteriormente empezaba con Lucas. Entonces sí, eso también es como de o sea, estoy casada contigo, tengo dos hijos. No solamente la lucha va a ser de Alicia, yo creo que eso fue lo que pasó. Alicia se cansó y pasa. ¿Tú qué piensas, Juan Carlos? Estamos pues hablando sí, se sobre... cansó. Se cansó, o sea, la primera frase que dice Alicia es, me voy con Miguel hasta aquí, no, me voy con Lucas, algo así, ¿no? Algo así dice. Ah, dice... Bueno, entonces, ¿qué estás diciendo, Alicia? Tú, Aleida. Hay una frase que me gustó mucho y la subrayé y la anoté aquí en el cuaderno, que dice Alicia en la carta, dice, no favoreces la corriente ni te opones a ella. Ah, me fascinó esa frase. Es como totalmente, o sea, no... No haces nada por esto que tenemos o esto que yo intento salvar. Ajá. Pero también, o sea, ni te quitas ni te pones. Ajá.
Ajá, te dejas ahí como... Y de hecho, se lo dice al principio de la carta, cuando le escribe esa carta, de, no te lo digo de frente porque no quiero ver tu mirada apacible, tu mirada así de, pues, ¿qué hago? O sea, que ella quería verlo reaccionar. Ajá, exactamente, sí. Es una gran... ¿Mande, Juan Carlos? Ya había pasado el tiempo de la reacción, ya era el... Porque 11 se está años. La carta la dejó y ya se estaba yendo con Lucas, pues. Y de hecho, pues, todos coincidimos en que en realidad se estaba yendo con Lucas, más por... No para darle la razón a Miguel, porque pues Miguel siempre pensó que ellos dos iban a terminar juntos, sino como un descanso, ¿no? De, ya, aquí está lo que tanto se esperaba, pues. Como no, quieres. No, sí lo veo como para darle la razón. Para sí, darle la razón, o sea... Ya, o sea, tu rollo está enfermizo, agarra el rollo, yo me voy con él nomás para darte el gusto y que vivas en paz y que digas, sí, esa, yo sabía que estabas con él y esas cosas, pues. Entonces... Pero ni siquiera iba a haber enojo de su parte. Tocarle el lado y que ya, darle muerte, pues. Lo que quería, lo que en realidad quería Miguel era ponerse en plan víctima y ponerse de, ah, yo siempre lo sufre. Esa es mi perspectiva. En realidad ni siquiera se iba a enojar porque decía que ya lo pero, sabía, pues, él ya se había enojado, bueno, ni siquiera se había enojado hace mucho, lo había aceptado hace mucho. O sea, la decisión de Alicia fue la mejor, o sea, ella ve que va a encontrar la paz, por decirlo así, a final de cuentas, Miguel, al ver, al tener la sensación de que tuvo la razón, pues, entonces lo hace para que Miguel pueda tener una nueva vida y pueda superarlo de alguna manera, ¿no? O sea... Ella sale perdiéndose, ella no quiere estar con Lucas y mucho menos quiere estar acostándose con él ni nada de eso, simplemente ella darle sanidad a él, a Miguel, porque al final de cuentas ella ama a Miguel y quiere a Miguel y quisiera que todo fuera mejor con Miguel, pero no se puede, entonces ni modo. Y este hombre no va a cambiar y no va a cambiar, entonces yo quiero, yo lo amo y quiero que viva feliz, entonces si no hacer conmigo, pues, y esta es la única forma, porque si me voy y no me voy con Lucas, en realidad él va a estar, pero yo sabía, y ay, no. ¿Sabes qué? Creo que fue lo que pasó, y lo voy a resumir así, no sé si esté mal o cómo, pero creo que Miguel fue esa persona que lo tuvo, o sea, creo que Miguel fue esa persona que lo tuvo todo y lo dejó ahí, así. Sin más, porque tenía todo, tenía una relación bonita, tenía hijos, tenía familia, tenía trabajo, etcétera, ¿no? Y creo que Alicia, en cambio, lo tenía, pero se cansó de ello. O sea, ella amó a Miguel y a mi perspectiva sí lo amó, pero se cansó y simplemente fue como de ya, pues ya, ya no más. Y sí comenzó a gustarle Lucas, porque sí lo menciona, sí le gustaba Lucas y tenían como esa llama que no tenía con Miguel. Y creo que en cambio Lucas fue el que no tuvo a Alicia porque, simplemente porque no quiso, porque como dices, le dio paso a Miguel. No sé. Antes de entrar al aire, estuvimos comentando un poco sobre si consideramos este libro una novela, o son pequeñas partes juntas, o sea, un cuento, una carta, y aparte, ¿cómo se llama? Un diario. ¿Lo consideramos una novela? Yo sí. La verdad no. Porque hay un desarrollo de una trama que no es un cuento. Pero un cuento tiene una trama. Ajá. Pero aquí en torno al personaje, yo diría que a Miguel, y el crecimiento de los personajes, y si bien es cada uno, no siento que viole nada y que sí se puede considerar como novela. Yo digo que sí porque giran en una misma trama en común todo, pues, o sea, habla sobre la relación de los tres. Y de hecho, el cuento, que es la parte más ficcional de todas, por así decirlo, donde podríamos alejarnos de la trama inicial, se junta con los demás por las notas agregadas. Donde dice, pues ya habla sobre Alicia, sobre Lucas, sobre Miguel y todo eso, y dice, ah, pues cambié esto para ¿cómo se llama? Realzar esto, o esto no es igual a la realidad por esto y así. Pero sí, o sea, yo diría que sí, que es una novela corta, pero sí una novela al final. Y aparte sucede cronológicamente todo. Uh-huh. El final. No está cronológicamente.
primero es la carta de Miguel narrativamente y después pasa tiempo, ¿no? Y es la carta de Alicia y luego lo de Lucas. Es... van, o sea, hiladas, van hiladas cronológicamente todas, pues. Cada parte. El final queda un poco abierto, no sé ustedes qué pensaron de este final. Lucas. ¿Sientes que vuelve con... que se va con Lucas o que vuelve con Miguel? Se va con Lucas. Se va con Lucas. Se va con Lucas definitivamente. Obvio. Pero, ¿amaba a Lucas cuando se fue con él? ¿O era como de ya no quiero estar con Miguel nada más? Como una salida. Creo que le gustaba. No te escuchas muy bien, Juan Carlos. Te escuchas un poco lejitos. Demasiado lejos. Ya, aquí, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok, así voy a hablar. Creo que en realidad no es que ame a Lucas, es que simplemente quiere ya acabar con eso y que Miguel lo supere, bueno, que se acabe más, pero lo supere a fin de cuentas y diga que tenga razón. O sea, no es que lo ame, no ama a Lucas, y puede, okay, puede haber una atracción sexual, pero eso no significa que va a amarlo ni que siente un apego por él en algún motivo, pues. Simplemente es como el sentido del destino, ¿no? O sea, el que ella no quiera afrontar un destino que le está imponiendo, ¿no? Lucas, no, perdón, Miguel, le está imponiendo un destino y ella no quiere afrontarlo y al final de cuentas es como, okay, está bien, lo voy a cumplir, pues. ¿Pero crees que era su destino? No. ¿No? ¿Pero por qué todo gira en torno a Miguel? O sea, porque a mí parece... a Miguel, o sea, en sí, sí pero no lo hace por motivo a Miguel. No, sí, siento yo, al menos que ella lo haya hecho nomás para darle el placer a Miguel. Yo siento que sí. Bueno, la razón, pues. Diferente al placer. Ah, ok, no lo hizo por darle la razón a Miguel. Yo siento que sí, porque... No, yo siento que sí porque quería odiar, bueno, quería despreciar a Miguel y alejarse de él porque lo quería todavía, pues, y porque sabía que no podía estar con el otro, porque siempre iba a estar la imagen constante de Lucas en su relación. Así que si se va, se va queriéndolo todavía, pero deseando despreciarlo y alejarse de él por esa misma razón, porque ya no iban a prosperar, pues, porque no venía nada más. No, de hecho Alicia sí menciona que si se va con Miguel, se va amando a Miguel, si se va con Lucas, se va amando a Lucas, despreciando a Miguel. O sea, sí lo hace. No te escuchas nada, Juan Carlos. Bienestar, o sea, ella ama a Miguel y a final de cuentas quiere que él esté bien. Y a final de cuentas ella ve en su obsesión, en su enfermedad psicológica que tiene esa persona que... solamente así la va a obtener, pues, o sea, Miguel es una persona súper insegura de toda la vida y hasta de su relación, ¿no? Entonces ella quiere darle la seguridad, que tenga la seguridad cuando menos y que pueda decir, sí, tengo razón. Es un rollo enfermizo, ella, o sea, también está enferma por decir eso, ¿no? Pero ya son situaciones extremas, pues, que requieren medidas extremas. Creo que alguien que haya estudiado psicología le gustaría mucho leer a este personaje, porque lo analizaría muy bien, ¿de dónde viene esta, pues, este hacerse menos de Miguel, de siempre ser, ¿cómo se llama?, un personaje secundario, ser testigo incluso de su propia vida, o sea, ¿de dónde venía toda esa, ese tirarse al suelo para que, bueno, ni siquiera para que lo recogieran, sino para quedarse ahí? Es que hubiese sido interesante ver por qué, de hecho, si hubiese sido interesante. Pues un poco... a la psicóloga le gusta lo de la levedad del ser, ¿no?, la insoportable levedad del ser. No hable de ese libro es muy importante. De hecho, vamos a hablar de eso el próximo libro. Ah, ya me acuerdo. Dios. No, pero... Miguel es el Thomas antiguo. Pero sí sería interesante saber después de dónde viene. Yo digo que incluso de la propia madre de él. No sé, yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo casi de la novela. La leí de partes ahorita para la actividad, pero la había leído dos veces antes, pero... No me acuerdo también. ¿Y tú, Ivonne, piensas que viene de los padres de...? ¿De quién estamos hablando ya? De Miguel. Es que como metieron la otra novela. Sí. No sé. No creo que su problema tenga que ver con sus papás. Creo que tiene que ver con algo que le gusta hacer así, simplemente.
y le gusta tanto que pasa a ser un problema realmente. ¿Sabes? Como cuando tienes 13, 12 años y te gusta hacer dramas en la secundaria y después creces y te gusta tanto ese pedo que ya después creces y se vuelve algo serio. O sea, así me pareció. Y más porque lo muestran desde que estaban en la universidad, o sea, que tenían estos roces y todo, entonces... Sí, no sé, siempre se me hizo un personaje muy como que... Ni que no quería ni se daba a querer, o sea, como que no sentía algo verdadero por nadie. En realidad no sé si él amaba a Alicia, de verdad. Miguel. ¿Podemos mencionar lo de Teresa? Ajá. ¿Eh? ¿Podemos mencionar lo de Teresa? No, ahorita no podemos entrar con esa hora, lo siento. No, o sea, aquí lo dice en la carta, Alicia menciona a una sí, Teresa. Ajá, sí. O sea, Miguel le fue infiel a Alicia, empezando por ahí. Y después se iba y se hacía la víctima. O sea, eso es lo que me molesta. O sea, Miguel ya tenía... Esa excusa diciendo que fue porque en realidad no podía poseer totalmente a Alicia, así que quería poseer a alguien y poseía a la otra mujer porque podía poseer su cuerpo. Creo que más bien era que quería proteger a alguien solamente por el hecho de querer ocultar que el que necesitaba ayuda era él mismo. ¿Tú por qué piensas que estuvo con Teresa, Juan Carlos? Por lo que dijo ella. Exactamente lo que dijo ella. ¿Quién, yo? Ay, pues... No, pues sí, tiene que ver con su inseguridad, o sea... ¿qué rollo con el vato? ¿No sabe lo que quiere? O sea... Ay, Dios... Bueno, ya no me pidan nada. Y luego aparte, lo más creepy es que Alicia y Teresa se conocían y Alicia nunca le mencionó a Miguel que ya sabía de esa relación. O sea, hablaban entre ellas. Y ni siquiera se enojó ni nada, pues fue como que... No, es que era desesperado lo que hacía el pobre Miguel. Sí, ajá. Pero es que mira, hasta cierto punto, te digo, estoy del lado de Alicia porque se entiende, o sea, ya cuando, o sea, 11 años, no manches, imagínate, 11 años y si ya no puedes más, pues ya, como mencionaba hace un momento, yo, pues en lugar de llorar o enojarte o eso, pues te ríes y pues ya. Yo creo que eso es algo que hacía Alicia. Algo que me gusta es que no se mencionan a los niños casi, o sea, ya es tanto el punto de todo el rollo que ha pasado que los niños... no están ni dando una razón de ser ni una razón de no ser. ¿Sí me explico? O sea, ajá, ni los mencionan en su separación de qué va a pasar con ellos. No influyen los niños en realidad, sino que ya es todo el rollo del problema este. Y esto es lo que los separa, pues. Entonces, imagínate eso, pues. O sea, es la magnitud del problema en sí. Para que ya deje de tener importancia el papel de ser padres, ¿no? Y ser una familia y todo eso, ¿no? De hecho, es algo curioso porque lo que alcanzan a mencionar de los hijos es... Los hijos se supone que unen para las parejas felices y... Ah, no, los hijos, ¿cómo se llama? Sí, o sea, que mantenían a las parejas unidas, pero que ahí ni siquiera importaban los hijos. O sea, que en realidad los hijos pasaban a ser meros testigos de su propia vida, o sea, de la propia vida de los padres. Y sí, es peculiar porque, pues, ellos creo que ni siquiera querían tener hijos, porque cuando ella se embaraza, en realidad no es un... ni es alegría para el uno ni para el otro, ¿no? Es como una sorpresa, pero no una sorpresa buena. Es como que algo que tiene que pasar dentro de un matrimonio. Como una norma más que tenía que pasar y ya, pues, o sea, y los tienen y los afrontan, pero no significaba un gran cosa para ellos. Incluso creo que ni siquiera significaba tanto para Miguel, porque era como de, ah, ¿qué pasó con los niños? O ¿cómo le van los niños? Y le platicaba y ya, era todo. Y él entretenido en su radio, en la televisión o lo que fuese, que tuviera enfrente. Ah, decía que los hijos no unen, que los hijos unen y atan, pero en este caso no cumplían ninguna de esas funciones sus hijos, pues eran meros testigos de la vida de sus padres y ya. Lo cual es, pues, un discurso interesante para todos aquellos que quieren amarrar un hombre con un hijo, no lo hagan. No unen ni atan. No. Pero pues...
ya que mencioné ese detalle, me gusta que... personas diferentes, sí, o sea, y Miguel espera una cosa de la vida y que las relaciones se resuelvan de tal manera, pero Alicia también tiene otra idea de las relaciones, así como Lucas. Entonces, uno tiene expectativas y las está realizando, pero eso no significa que el amor se defina a través de lo que uno desea, sino que es una cuestión de pareja, ¿no? Y creo que es una otra lección de la novela, ¿no? O sea, cada personaje está empecinado en sí. Bueno, Miguel está empecinado en sí, más que nada. Entonces, y Alicia, ¿no? Siempre está abogando, pues. Entonces, ahí está el rollo de por qué acepta lo de Teresa, pues. Porque ve cómo está la situación y, pues, bueno, si eso le trae paz a este hombre, pues, bueno. Entonces, por eso, como decías, ¿qué tan grande es la magnitud como para que no te importe una infidelidad? Ajá, o sea, ya es un punto 11 años de que ya está el rollo irreconciliable, pero de todas maneras se clavaron en la cotidianidad, ¿no? Es que su gran problema fue que nunca hablaron sinceramente, pues, a pesar de que Miguel decía que él era una persona sincera, nunca decían las cosas como eran, pues, siempre suponían y era la cosa, pues. Y por eso Alicia cuando dice, ahora voy a empezar una relación nueva y gracias a lo que aprendí en mi vieja relación, voy a decirlo todo, hasta las cosas más obvias las voy a decir simplemente para que no quede nada entredicho, pues, para que no quede nada supuesto así sobre la mesa y que luego haya confusiones, pues, era su gran problema. A mí se me hace algo bonito todo. Eso, a mí se me hace algo bonito dentro del arco de Alicia, ¿no? En el sentido de que ella obviamente toma una decisión muy fuerte y todo eso, pero al final de cuentas ella obtiene conciencia de lo que quiere. Si te fijas, voy a decir algo, ¿no? O sea, el nombre Alicia en la literatura hispanoamericana es un nombre que denota fortaleza, una mujer fuerte. Alicia, eso representa, o sea, la vorágine, porque la protagonista, la vorágine junto al vato, que no me acuerdo cómo se llama. Son personajes fuertes y que son adelantadas a su época en sí. Entonces, uh-huh. Para mí eso representa Alicia en sí. Es una persona que está un poco más allá de la moral que desde el siglo XX, sí, en el cual ella antepone su felicidad, pero también quiere la felicidad de los demás y sufre por ello. Entonces ella acepta sufrir, pero aprende y es una mujer nueva, pues, y no va a intentar cometer errores, ¿no? Es autoconsciente, es empoderada, digamos, sí. Y es aquí donde Mario Benedetti nos dice la comunicación es lo más importante en las parejas. Porque, o sea, dirán los hombres, a lo mejor, y en este punto van a decir que loca Alicia, que quería que estuviesen peleando, que estuviesen discutiendo, que se llevasen la contra. Pero no, siento que más bien es el hablar, el que Alicia lo que quería era que si se tenía alguna duda, se tenía alguna inconformidad, no se hicieran suposiciones y simplemente no tomara como, sintiera que no fuese importante, sino que se hablara, que se discutiera, que se sintiera que estaban en constante sintonía entre los dos, algo que le pasaba con Lucas y con Miguel no. Entonces siento que eso fue también gran detonante de lo que hizo que Alicia se cansara, simplemente de que pensaba que Miguel no le tomaba demasiada importancia a su relación y por ende fuese con alguien que sí estuviese con ella, ¿sabes? No estuviese con ella sentimentalmente o sexualmente o como sea, sino en palabras, que hablara con ella, que le tomara importancia a lo que decía y que la escuchara. Pero a Lucas le vale un cuarto de fregada a todo, y le vale un cuarto de fregada lo que diga Alicia y lo que piense Alicia y te lo dejan claro en el cuento. Esta mujer, ¿qué? Así, básicamente. Claro, pero está teniendo una conversación con ella. Sí, pero él nomás está buscando sexo, es como que bueno, está bien, recompensó, pues creo que toca sexo, ¿no? O sea, las señales me indican que vamos a tener sexo y vamos a ir a un hotel, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién de nosotros soy para juzgar? ¿Quién juzga a quién? Es lo que dice, básicamente. Ah, entonces, genial. Entonces, yo nunca vi que Alicia dijera algo de Lucas de esa forma. Para mí siempre fue, cada uno saben que Lucas es un cara de la fregada. Entonces ella va y nomás va a hacer el rollo. Y ya es liberación. Siento que sí, en la carta le menciona. No le importa. No, totalmente en la carta yo sí lo leí explícitamente que decía, si con él, tú me ves que con él tomo que le llevo la contra, que discutimos, que hablamos.
Y cuando yo intento hacer eso contigo, tú simplemente me ignoras o estás con esa postura tan, tan apacible, tan como, bueno. Entonces ahí nos está diciendo Benedetti que Alicia tenía un pensamiento sobre Lucas y que Lucas tenía otro pensamiento sobre ella. Y que lo que pensaba, claro, igual, Alicia en las conversaciones con Lucas en realidad no era lo que era, sino que a Lucas le valía. Por eso nos están mostrando los tres lados de la historia para saber qué es lo que pensaba cada uno. Mire, yo porque creo que no siempre va a ser la misma versión. Yo concuerdo totalmente con lo que está diciendo Ivonne, o sea. Pero aguanta, aguanta. Pero pues no, bueno. Creo que ya. Es como que, aguanta, tú, Alida, no es que entonces la mentira de Miguel se convirtió en la realidad de Alicia. Y entonces en realidad es un teléfono descompuesto que en realidad se convirtió en una realidad lo de Miguel y Alicia tiene esa idea de la realidad y va a hacerlo, pero en realidad la realidad no es así. Es la realidad. Sí, y es como mencionaba yo, pues o sea, la falta de comunicación fue lo que hizo que todo esto pasara. Porque si Miguel desde un inicio hubiese hablado con Alicia de cualquier cosa o le hubiera tomado importancia a algo, no hubiese pasado todo eso. Y Alicia lo dice, se fue acumulando todos los rencores, las dudas, los sentimientos, el odio. O sea, todo se fue acumulando al punto de estallar y decir, ya basta, hasta aquí. Sí, totalmente. Pero bueno, por el momento, pues hemos llegado hasta al final de nuestro programa. Yeah. Nos dejamos reflexionando un poco con este libro que la verdad sí nos dio mucho de qué hablar y mucho de qué pensar. Mandamos un saludo a los que siempre nos están siguiendo, a Mili por estarnos viendo ahora del otro lado de la pantalla. Mandamos un saludo a Miriam, a Paco, a Max y a Ana. Un saludo muy grande por siempre seguir nuestra transmisión de Librero. Y pues, la verdad, este libro, como vieron, tiene mucho que contar, que platicar. Y si a ustedes les interesa darle una leída, pueden mandarnos un mensaje a nuestra página oficial de Librero, donde nosotros les compartiremos el libro con todo gusto. Bueno, por el momento, esto fue todo por nosotros. Les agradecemos por habernos acompañado y síganos en una transmisión en vivo el próximo lunes a las 6 de la tarde, donde estaremos compartiendo un nuevo libro. No olviden de seguir nuestra página Librero para saber de qué libro estamos hablando. Y tampoco se olviden de que a partir de septiembre vamos a empezar con Septiembre Potteriano, donde estaremos hablando de un libro de Harry Potter por día. Así que no se lo pierdan, ya saben, todos los lunes a las 6 de la tarde aquí en el Librero. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Cuídense.